Hola a todos. Voilà! I'm Alejandra, and today I will teach you the secret to learn house-related words in Spanish. The best way to learn vocabulary is by using it. So we will go around tagging objects of my house, and we will be saying a phrase such as me gusta, amo, no me gusta, and then the object we are talking about. Are you ready? Okay, so let's do it. Let's switch to Spanish. La cama. Me gusta mucho mi cama. El armario en España o el closet en Latinoamérica. Amo mi armario. La mesita de noche. No me gusta mi mesita de noche, el estante, los libros. Mi estante tiene muchos libros. El espejo. Me gusta mi espejo. La almohada. Yo amo mi almohada. El perchero. No. No me gusta mi perchero. Las cortinas. Mis cortinas son bonitas. La ducha. La ducha es grande. El lavamanos. El lavamanos es bueno. El váter en España o el inodoro en Latinoamérica. El váter es blanco. El microondas. Me gusta el microondas. El horno. Amo el horno. La nevera. Me gusta la nevera. La estufa. La estufa es pequeña. El tostador o la tostadora. El tostador es bueno. El hervidor. Me gusta el hervidor. La campana extractora. No me gusta la campana extractora. La basura. No me gusta la basura. El lavabo. Yo amo el lavabo. La silla. Me gusta la silla. La mesa. Amo la mesa. El plato. La cuchara. El tenedor. El cuchillo. El plato es grande, el cuchillo, el tenedor y la cuchara son bonitos. El vaso. Quiero un vaso con agua. El sofá. Me gusta el sofá. El puff. Amo el puff. La mesa de centro. No me gusta la mesa de centro. La televisión. Me gusta la te... me gusta la televisión. El estéreo. Necesito un estéreo. La lámpara. Me gusta la lámpara. La alfombra. No me gusta mi alfombra. El cuadro. Me gusta el cuadro. El reproductor de DVD en España o reproductor de DVD
en Latinoamérica. Necesito un reproductor de DVD. La planta. Amo la planta. Okay, so that's all the vocabulary we will learn today. I can guarantee if you keep repeating these phrases every day at home, you will start remembering the words. So, in the next video, if you want me to go into details and see other objects that you can find in those rooms, please do let me know in the comments. Before you go, I have a challenge for you. Can you tell me which is your favorite object of the house? For example, mi objeto favorito es la planta. Aww, es tan linda. If you want to practice formal greetings, feel free to check my previous video. And remember to subscribe so you can keep improving your Spanish. I look forward to meeting you in the next video. Chao, chao. Adios. Amo mi habitación.